Hablamos siempre de fin de semana, tranquilo, con Casa Prema. Buena alimentación, la buena salud, inhalar, exhalar, todos estos movimientos. Isabel Cristina Zuluaga Aristizábal nos lo trae hoy para la yoga. Ya llevamos muchos programas y qué bueno que se quedó con nosotros. A través de TV Peñol, que fue el de la idea, lo patrocinó Aguas y Aseo y la Alcaldía. Todo por mi gente, profesora Isabel, de nuevo, bienvenida. Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes, a todas las personas que nos ven en redes sociales. El día de hoy vamos a hacer una práctica de yoga muy diferente. Recordemos que, como les dije al principio en las primeras clases o en la primera clase, el yoga se compone de 5 elementos. Respiración, relajación, asanas, que son los ejercicios que hacemos cotidianamente, meditación y alimentación. Hoy vamos a hacer una meditación por varias razones, porque ya estamos finalizando con este encuentro. No sabemos si el siguiente año continuemos, ojalá que así sea. Y si no, pues la experiencia ha sido maravillosa y ha sido rico compartir con ustedes. Y la segunda, porque hay mucha información tergiversada acerca de la meditación. Así que lo mejor para sanear esa situación es tener una buena experiencia. La meditación consiste en interiorizar, en ir hacia nuestro interior. Hay maestros que dicen que la oración es hablarle a Dios y la meditación es escuchar a Dios. Entonces, como podemos ver, la meditación es tan espiritual, tan amorosa y tan llena de luz y de Dios como es la oración. Vamos a empezar, como empezamos cotidianamente, con una relajación. Lo ideal es siempre estar en la posición más cómoda. A algunas personas les gusta acostarse, sin embargo, el hecho de acostarse puede llevarnos a un sueño profundo, que no es malo, pero ya no sería meditación, simplemente nos quedamos dormidos. De hecho, si ustedes tienen un mal dormir, pueden empezar con una meditación y si se quedan dormidos, perfecto. Vale, entonces vamos a empezar inhalando. Exhalar, inhalar, exhalar. Vamos a iniciar con el Om, inhalar. Oh, oh. Oh, oh. Llevamos las manos al centro del pecho en postura de oración, entonamos Om Shanti, Om Paz. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Paz, Paz, Paz. Inhalamos la vibración del mantra. Retenemos unos segunditos. Exhalar por la nariz. Llevamos las manos al centro de la frente. Damos la bienvenida a la práctica diciendo Hari Om Tat Sat. Hacemos una venia. Muy bien. Nos ubicamos en la posición más cómoda. Pueden tener la espalda recostada, puede ser en una silla. Lo importante es que puedan permanecer en esa postura por un tiempo aproximado de 20 minutos. Inhalar, ombliguito afuera. Exhalar, ombliguito adentro. En la meditación siempre tenemos muy en cuenta el ritmo de la respiración. Respiramos despacio, inhalando, ombliguito afuera. Exhalar, ombliguito adentro. Esta es una de las formas de meditación. Hay muchísimas formas de meditación. Esta es una meditación guiada. Vamos a visualizar en el centro del pecho un sol dorado de la más alta vibración. Y vamos a permitir que desde ese sol salga un rayo de luz hacia nuestra corona, hacia nuestra coronilla,
y de allí salga hacia el universo, a donde nosotros nos imaginamos que está Dios. Yo me lo imagino en el sol, así que anclo esta energía al sol. Asimismo, visualizamos desde este centro corazón del sol en nuestro pecho un rayo de luz que desciende por toda nuestra
Muchas gracias.